Vecinos de Chernóbil. Parte 3. Las fincas de nadie. Sin duda, la construcción verde deberá marcar el futuro, en el futuro, el desarrollo habitacional en el país. Estoy seguro que así será. Uno de cada cuatro créditos que el Infonavit y el Fobiste han entregado en toda su historia los hemos otorgado en esta administración. Todo esto lo hemos hecho para impulsar una nueva política integral de vivienda. A la fecha, llevamos quitados a la vivienda 850 hectáreas, con lo que eliminamos la posibilidad de construir 36 mil casas nuevas. Establecer dos programas piloto para poder rescatar este tipo de espacios y poder habitar estas viviendas y poder establecer espacios de paz donde podamos convivir, donde podamos vivir en armonía y ser felices. A pulso, Tlajomulco se ha ganado el puesto nacional que realmente no le gusta presumir. Y por ello, difícilmente entraré en el informe de gobierno. Es el tercer lugar en vivienda abandonada. Aunque hay cerca de 80,000, no todas fueron concluidas. Hay desarrollos que se convirtieron en elefantes blancos, que albergan una añeja huella de abandono. Reconoce el delegado del Infonavit en Jalisco, Ramón Gómez. Pero Tlajomulco también ocupa una posición distinguida en Jalisco. Es el primer lugar por el número de casas invadidas. Allí son 5,359. Le sigue Zapopan con 1,442. Y en tercer lugar está El Salto, con 1,089. Después está Tonalá, con 902. Estas son cifras que revelan mucho, pues de las 12,000 fincas que alguien más ha ocupado, 44% están en ese municipio metropolitano. Cuando hablamos de vivienda abandonada, estamos hablando de vivienda invadida. Estamos hablando de vivienda deshabitada. Estamos hablando de vivienda abandonada. Y vandalizada también. Le puedo decir que deshabitadas tenemos 80. Abandonadas tenemos 202. Vandalizadas tenemos 22. Pero invadidas tenemos 11,944. Tlajomulco, sede del ampliamente conocido Chernóbil de México, se ha convertido en el ejemplo de la falla monumental de la política de vivienda. Ese núcleo departamental enclavado en la etapa 15 del fraccionamiento Lomas del Mirador, hoy luce abandonado, vandalizado y con vegetación creciente, justo como si hubiera sido epicentro de un accidente nuclear. Por ejemplos como esos, es que el Infonavit creó un programa piloto que irónicamente beneficia a los invasores. Se llama Reestrena tu Casa. Y escucha esto, les permite comprar la finca que ocuparon ilegalmente. Pero también traemos un programa Aliados por la Vivienda, que eso es, ese programa de Aliados por la Vivienda y que estamos próximos a firmar un convenio con Tlajomulco, es donde le ofreceríamos el resto de las viviendas al municipio de Tlajomulco para que él pudiera adquirirlas. ¿Que el municipio las compre? Que el municipio las pudiera comprar. Él tendría ya que valorar qué haría con esa vivienda, porque esa vivienda habría que meterle los servicios municipales. El director de Proyectos Estratégicos de Tlajomulco, Héctor San Román, explicó que al cierre de la administración municipal en 2024, la cifra de casas abandonadas podría reducirse a 50,000. La meta es ambiciosa, y para cumplirla es que se habilitó el programa Renta tu Casa, donde el gobierno busca viviendas sin uso, le paga al dueño una renta de 1,500 pesos y a su vez la alquila a personas de grupos vulnerables a un costo de 350 pesos mensuales. Pero por programas para tratar de solucionar la gravísima crisis de vivienda, Tlajomulco no para. También tiene uno que consiste en tapiar las casas que ya fueron vandalizadas. Espacios que no tienen ni puertas y se prestan para delinquir. El ayuntamiento levanta un acta, cubre ventanas y coloca un sello. Estas viviendas representan un tercio de todas las casas abandonadas. El sueño de todos es tener una vivienda digna. Y aunque la política en México se ha hecho para que sea sumamente difícil cumplir con ese objetivo, sí hay consejos básicos para hacer la mejor elección. ¿Te quieres enterar? Te invito a no perderte la cuarta parte de este trabajo especial. Las imágenes son de Juan González. Investigación especial, Elizabeth Ortiz.
UDGTV, Canal 44. Vecinos de Chernobyl.